despierta tu fe con la revelación de Dios. Dios despertará tu fe implantando su palabra en tu corazón. Un nuevo nivel de fe comienza para ti en este tiempo. Verás la mano sobrenatural de Dios como nunca antes. La fe que mueve montañas vive dentro tuyo y está lista para actuar. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Nuestra fe puede estar adormecida o muerta por no haber oído la palabra de Dios lo suficiente. Cuando nuestra fe no está en funcionamiento, comenzamos a razonar todo como si Dios no existiese y dejamos de esperar en Él o de creer que nos pueda ayudar en algo. Caemos en la trampa de razonar ignorando la realidad de lo sobrenatural. La fe necesita despertarse, revivir, y esto se logra recibiendo la palabra de Dios, que es el pan que alimenta nuestro espíritu. Con tan solo observar la creación del mundo, la naturaleza, el diseño divino con la humanidad, nuestra fe comienza a crecer. Cuando escuchamos un testimonio de sanidad o liberación, la fe se fortalece y se activa. Los pensamientos son poderosos y tenemos que llevar nuestra mente a pensar en fe, llenándola con la palabra de Dios, leyendo, escuchando y compartiendo la Biblia. Dios está dispuesto, esperando nuestra atención, su palabra lista para hablarnos, pero somos nosotros quienes decidimos edificar la vida de otra manera, confiando solo en las cosas que se ven, como si lo espiritual no existiera. Decide vivir en fe. Ese es el primer paso para despertar la fe. Hagamos esta oración. Padre Dios, hoy decido despertar mi fe y llevarla a otro nivel. Dame entendimiento para leer tu palabra y ponerla por obra. Abre mis ojos espirituales para que vea la realidad de lo sobrenatural y eso edifique mi fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.